El Senado congela la ley de creación de empresas sociales a pedido del presidente Evo Morales y de los empresarios privados. La norma, aprobada ya en diputados, ahora será modificada. Por pedido de nuestro presidente Evo, hemos dejado en suspenso el tratamiento del proyecto de ley. El proyecto propuesto por los Fabriles ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero la protesta de la Confederación de Empresarios y de la Cámara Agropecuaria del Oriente al presidente provocaron esta paralización del tratamiento en el Senado. Estamos conformando una mesa de revisión técnica. Queremos descartar plenamente que esta medida tenga un propósito de confiscación, un propósito de allanar la propiedad privada o de avanzar de manera arbitraria expropiando propiedades privadas. Unidad Demócrata celebra la decisión del gobierno y de la presidencia del Senado. Óscar Ortiz explica el porqué de la alarma de los empresarios. Primero, trata a situaciones como la quiebra, el concurso, como si fueran delitos. Hay una parte en la cual se decía que ya se podía pedir el traspaso de la empresa a los trabajadores con solo 3 meses de atraso, por ejemplo, en el pago de los aportes laborales. O peor aún, con una disminución sostenida de la producción, ya hubiera sido un causal para considerar que una empresa debía ser transferida de propiedad. El gobierno niega que exista una intención de confiscar empresas y explica que el principal propósito es proteger a los trabajadores.